El Ministerio de Industria y Comercio presentó el proyecto de apoyo en servicios de desarrollo empresarial a empresas exportadoras paraguayas, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual modifica sustancialmente la estructura de la red de inversiones y exportaciones. El proyecto va a trabajar básicamente en base a una serie de insumos que vamos a contar. Son básicamente recursos para financiar proyectos privados, de instituciones privadas que de alguna manera busquen exportar su producto. Y eso es básicamente a través de la presentación de distintos proyectos que cada empresa o asociación de empresas presente y que de alguna forma Radies va a cofinanciar ese proyecto a fin de poder incentivar a la exportación de los productos. Aparte de eso, también Radiex le va a estar proveyendo de información inteligente, básicamente a través de nuestro departamento de inteligencia competitiva, por eso que de alguna manera los empresarios y sus empresas van a acceder a información de primer nivel de todos los países en los cuales estén interesados en exportar. Inclusive también los extranjeros que estén interesados en invertir en Paraguay van a poder acceder a esta información sobre lo que nuestro país necesita y puede ofrecer. ¿Habrá rubros específicos que va a cofinanciar Radiex y hasta cuánto va a ser esta cofinanciación? Correcto. Existen básicamente 8 plataformas que de alguna manera, a través de un estudio que hemos realizado, se concentran básicamente en plataformas de carnes, de alimentos, de bebidas, de textil, de la parte de biocombustibles, energía alternativa. Son 8 plataformas que a través de estas plataformas van a tener unos gerentes que van a establecer las estrategias de cómo lograr esos objetivos que tiene cada mesa y finalmente poder colaborar con tanto las asociaciones como empresas que estén formando estas plataformas y que presenten su proyecto. Entonces son 8 plataformas o 8 mesas para estos distintos rubros que de alguna forma se buscan potenciar y fomentar la exportación. ¿Hasta cuánto va a ser la financiación que va a dar Radiex? Bueno, en realidad hoy en día el nuevo proyecto que se incorpora es de 10 millones de dólares y estamos hablando de un recurso que diríamos bastante interesante destinado a lo que es el fomentar la exportación. O sea, los 10 millones de dólares es un valor razonable para hacer la cofinanciación con las empresas que ya tienen también proyectos desarrollados. Ahora, por ejemplo, el primer paso después de esto ya es implementar lo que es Marca País, que está pendiente de la implementación, y por otro lado también ya empezar a recibir los primeros proyectos de las empresas, sobre todo aquellos que están enfocados a la Feria Danuga, que se va a realizar en Alemania, en Colonia, en el mes de octubre. Vamos a tratar de agilizar todos esos proyectos que van a ingresar porque van a ayudar a que varias empresas paraguayas, de las 24 que están anotadas, puedan finalmente recibir financiación o cofinanciación por parte de Radiex y así estar presente en una feria donde entiendo que ya confirmó también presencia del presidente de la República. ¿A qué mercados van a intentar que ingresen estos proyectos que ustedes van a estar analizando? Bueno, en realidad eso va a depender mucho de las empresas, o sea, cada empresa va a definir qué mercado le conviene más. Sabemos que hay estudios, digamos, de todo lo que el Paraguay hoy en día puede ofrecer, pero la idea básicamente es diversificar la exportación, ya no concentrar tanto en lo que venimos haciendo, sino empezar a buscar productos y servicios también, porque es importante aclarar eso, que vamos a tener una mesa de servicios, de tecnología, de economía naranja, que va a estar buscando también la exportación de software, la exportación de tecnología, aplicaciones desde Paraguay. ¿Cuál es la diferencia entre este nuevo proyecto que están presentando ahora y la estructura que ya tenía Radiex anteriormente a este proyecto? Bueno, básicamente la estructura anterior estaba más enfocada a la inversión local e internacional que podamos tener y a la parte comercial. Lo que ahora hacemos es fomentar la parte de exportación, que era un sector, diríamos, muy muy recordado, muy bien recordado de Radiex, que ahora vuelve. Y vuelve con todo porque son recursos muy interesantes para empresas que ya están interesadas en recibir esos recursos para cofinanciar su proyecto. O sea, la exportación es básicamente ahora el centro. A través de este proyecto, Radiex cofinanciará iniciativas de empresas con montos de hasta 50 mil dólares.